Pablo Serrano, estamos aquí en un recinto que se llama Recinto Cristóbal Colón, de la parroquia Malimpia, del cantón Quindío, provincia de Esmeraldas, de mi país, el Ecuador. Cargo de la gerencia general de la compañía. Es una empresa que se dedica fundamentalmente a sembrío de palma. Las miradas de los demás ya no te van a atrapar. Y tu cuerpo es tan frágil. Está lleno de huecos. Solo quieres agradar a los demás, pero todos están más felices cuando no estás. Las principales funciones mías corresponden, por un lado, un tema de planificación financiera, por otro lado, todo lo que es la planificación operativa, que tiene que ver propiamente con la siembra, que tiene que ver con el tema del manejo del cultivo. Proyecto tiene como 15 años de vigencia, sí, un poquito más. Bueno, la compañía en este momento tiene 16 empleados. Nuestra proyección de aquí a un año más o menos es estar alrededor de 25, 28 empleados. Lo que más me gusta de mi trabajo es ir viendo que la plantación avanza, que van creciendo las plantas, que vamos cumpliendo las metas que hemos trazado, ¿sí? Y creo que la relación que yo tengo con la gente, ¿no? El poder conversar con la gente, el poder compartir con mis empleados, ¿sí? Sus problemas, sus vivencias, por ahí un chiste, ¿sí? Esa convivencia diaria, ¿sí? Que hace que el trabajo no sea una suerte de obligación, sino sea también un tema de divertirse, es lo que hace que esto sea bonito. La gente hace que el proyecto se vuelva realidad. Pero para que la gente haga realidad ese proyecto, es importante a la gente tratarle como gente. ¿Sí? Entender que esta es una pequeña comunidad también dentro de la compañía, y eso es lo que hacemos, que la gente se sienta parte de la compañía, sienta que esto es nuestro. ¿Qué tiene el campo que no tiene la ciudad? Paz, la tranquilidad, ¿sí? El poder disfrutar y respirar aire puro, el poder bañarse en el río, ¿sí? Sentir, como decía yo, el cantar de los pájaros. Tal vez te podría contar qué es lo que ven los difuntos, que de no poderte tocar me andaba fugando otro mundo que me
campo tiene un concepto de comunidad mucho más arraigado. Es decir, acá trabajamos como comunidad, trabajamos con la comunidad, nos saludamos, nos respetamos entre todos. Novio ahí paseándose toda la tesa, payo y todo. En mi caso, yo tengo una relación más íntima con la comunidad, con la T por un lado y por otro lado con la Cristóbal Colón, que está justamente a la que pertenece esta propiedad. Y creo que es una comunidad que la pelea, que la lucha, sí, por su bienestar. Hoy casualmente estamos trabajando de manera conjunta en un proyecto que es la construcción del asfalto, ¿sí? desde la T a la Cristóbal, ¿sí? Y ese es un esfuerzo de la comunidad, es una comunidad, insisto, que la pelea por tener ese bienestar que todos aspiramos. No esté tan ocupadito, véngase un día con su hija, los invito para una comidita, pero muchas usted gracias. Me dirá. Ya, la siguiente vez. No, pues ahorita no ha de haber tiempo y yo también mañana voy a salir. Creo, unos 15 fuera. Días. Sí, pero me avisa, no me va a decir estoy yendo ya ahorita. Yo le digo, ya hecho. A mí me dicen profe. Ya. Vaya muy bien y te disfruto. Ay, amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Ay, amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Cuando uno recorre los recintos, en la gran mayoría de provincias del país, tenemos todavía carreteras de tercer o cuarto. La infraestructura de salud, de educación, sí. Uno no tiene una mirada hacia la parte rural, sino hasta cuando vive en la parte rural. Y uno entiende, a diferencia de ese mundo urbano, de esa ciudad que crece, sí, acá todavía tenemos un montón de limitaciones respecto a temas de servicios básicos. No hay agua potable. Podrían pensar que se van haciendo algunos cambios, pero no son suficientes. En el momento en que tengamos una gran infraestructura y el productor y el finquero, como le llamamos acá, pueda sacar sus productos sin problemas, creo que vamos a empezar a ganar. En el momento que haya buenos niveles de educación, la gente va a empezar a soñar más grande. En el momento que tengamos temas de salud, sí, sistemas de salud bien establecidos, vamos a evitar una serie de problemas que hoy por hoy lo tenemos. Me gusta el campo y me gusta lo que hacemos acá. Creo que se puede hacer no solamente temas relacionados a la compañía, sino otros temas relacionados a la comunidad, que le vuelven mucho más interesante, que le genera mayores retos a uno como profesional, ¿sí? Porque quienes hemos tenido de alguna manera una ventaja, ¿sí? Hemos tenido una serie de privilegios, ¿sí? Hemos podido estudiar, tenemos que mirar, ¿sí? Debemos tener esa mirada hacia la gente que necesita ver la práctica. Sarapangas como